Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo de F1 Manager. Seguimos en este Mundial de Streamers, estamos en la ronda 13, hemos pasado ya el Ecuador de la temporada, estamos líderes del Mundial de momento, pondré la clasificación en algún momento, ¿vale? Para que la veáis. Y bueno, hemos instalado un par de mejoras en el coche: unos pontones y un fondo plano. Un manelón trasero está terminando de fabricarse. Y estamos desarrollando muchísimas piezas de cara a las próximas carreras. Ya sabéis que esto no para, porque a partir de Holanda, es decir, cuando llegue el Gran Premio de Holanda, se para el desarrollo del coche por la normativa de la competición que tenemos. Entonces, todo lo que tengamos desarrollado hasta ahí es lo que vamos a poder tener. A partir de ahí, solo podemos fabricar las piezas que ya hemos investigado. Así que, pues bueno, estamos aquí a contrarlogos desarrollando de, uf, piezas a punta pala. Ya no puedo desarrollar más porque no me queda dinero. Me quedan 800.000 euros. Así que estoy pelado. Vamos a ver cómo está el coche. Análisis del coche. Eh, vamos a elegir el coche 2, que es el más rápido. Media de la parrilla. Vamos a ver los valores. Ojo, la tolerancia al aire sucio sigue bajando, eh. Esto igual ahora mismo me da. lo, me, No me importa. Pero de cara al final de temporada... Uy, eficacia del rey segundo. Bueno, supongo que si voy al coche 1... Efectivamente, el coche 1 me pone primero y en peso extra y tal. Vale, ok, no pasa nada. Y, vale, vamos al coche 2. La tolerancia al aire sucio. Cuarto y quinto. O sea, sé que hay tres coches por encima mía. Que ya los vimos. Creo que eran Ferrari y un Aston Martin o algo así. Um, en fin, bueno, tenemos el mejor coche ahora mismo de la parrilla, sin duda. Vamos a intentar dominar en Bélgica todo lo que se pueda. Comenzamos el, el fin de semana, que por cierto será carrera al sprint. Por lo tanto, en este vídeo tendréis pues, esta intro, la quali y la sprint. Y luego en el próximo vídeo, que subiré, pues no sé si al día siguiente de que veáis este, supongo que este lo subiré el jueves y supongo que el viernes, veréis la carrera. Así que bueno, vamos al lío. Vale, primera, ses primera sesión de entrenamiento hecha. Vamos a hacer la clasificación, obviamente, porque la sesión de entrenos, eh, mm, o sea, en los fines de semana del sprint, eh, solo tenemos una sesión de entrenamiento. Teje tiene un 96%, clavado, no lo vamos a tocar. Barba tiene un 85%, luto con Pelín, no creo que cambie. Así que supongo, pero es que no tiene sentido, tío. Todo genial, 85%. Es, es muy troll eso, eh. Bueno, vamos a comenzar la clasificación. Las piezas, perdón, las piezas, las piezas, todas bien, todas bien. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a controlar la Q1. A ver cómo va el tema de la lluvia. Detalles de la pista. Va a estar más o menos baja. Aquí, aquí habrá que salir. Ahí habrá que salir. Pero bueno, vamos a hacer una salida ahora. Vamos a hacer una salida ahora con los dos coches. Y luego veremos. Luego saldremos cuando baje un poquito el nivel del agua. Que es. Hostia, pues igual. Igual me tendría que haber esperado, eh. A box. A box. Vamos a esperar a que pase un poco el tiempo. Y salimos ahora. Que va a bajar. Que va a bajar el nivel de agua un poco. Para marcar el tiempo en esta ventana. 5, 10. Vamos a salir ya. De hecho, voy a salir con los. Los un poquito más usados. Y ahora sí, sacamos a teje y sacamos a barba. Ahí está, vamos para afuera Mira que hemos pensado <laughs> Hemos pensado todo en lo mismo Vale, pues bueno, venga Vamos a dar la vuelta Lanzada, a ver, Barba va detrás de Rubén Bueno, dentro de lo malo, ojo que ha habido una parada ahí Hemos dejado pasar a gente Y se va, se va a liar aquí, se va a liar Bueno, vamos a ver Onboard de Teje Hostia, eh, ¿y el de Barba? Uf, vaya tenecito aquí, tú Vaya trenecito aquí. En fin, vamos a ver. Vuelta lanzada. Abrimos DRS. Bueno, ahora lo de DRS abierto porque hay lluvia. Pero en, esta, en este tramo sería DRS abierto. Cuidado la frenada. Vamos a ver. Aquí tenemos trenecito, Vaya curva, vaya giro que antes. ¡No! Vaya esquivada, chaval. Vaya esquivada. Bueno, hacemos un rush para arriba. Llegamos a la parte final, la recta. Nos estamos acercando a Teje. Hostia, tú, vaya rebufo, lo hemos pillado a Teje, ¿no? O Teje ha perdido velocidad con un doblado. Empezamos la bajada. Ahora tiene una zona aquí curva izquierda. Entramos en una bajada rápida a izquierda de nuevo. Se hace en séptima. Sexta, séptima en carrera. O sea, perdón, en séptima en quali, sexta en carrera. Aquí se baja quinta, cuarta. Zona muy revirada. Tercera, se empieza a acelerar. Se intenta no irse demasiado fuera en la zona de aceleración. Y aquí de nuevo. No hay zona de DRS, pero aquí se suele meter mucho gas para la frenada. La última frenada, la chicán del circuito. Frenada muy dura. Cuidado, que zona muy bachada. Hay que tener mucha, mucho control en la tracción. Y ojo que Teje frene... se ha frenado ahí. Teje se ha frenado ahí. Barba ha perdido muchísimo tiempo esquivando un coche. Vamos a tener que volver a salir, ¿eh? Vamos a tener que volver a salir sí o sí, porque esto ha sido. Bastante. Bastante raro y accidentado, ¿eh? Y no me fío yo nada. Lo que pasa es que ya. Dudo que podamos mejorar algo. Bueno, si sí, va a bajar el va a bajar ahora la lluvia al final de nuevo. Pues nada, esperaremos un poco. Bandera roja. Pero se cancela ya la quali. Se da ya la quali por terminada. unos seis minutos no todavía todavía queda esto no no se da por Rafa que se ha matado tú vale a ver la lluvia baja eh, no me deja hacer nada ahora me deja hacer vale está el nivel de agua bastante bajo casi casi para seco pues eh, hay que salir a pista A ver, Barba, que pille un buen rebufo. Sale todo el mundo, obviamente, a muerte. Y ahora vamos a volver a meternos en el onboard de Barba, sobre todo para ver el tema de la distancia. Oh, ahí ha dejado mucho hueco. Ahí ha dejado mucho hueco. Bueno, vamos a ver si pillamos un buen rebufo. O simplemente la velocidad punta por el alerón trasero y los pontones que tiene el coche. A ver cómo nos acercamos. Vamos a ver los sectores de Barba y de Teje. Vamos, de hecho vamos a compararlo aquí Todo el mundo salió con gomas nuevas, eh, vamos a ver Cuidado, sectores Teje morado, barba morado Muy bien Seguimos acelerando Se va acercando barba un poquito a teje Empezamos la bajada Curva izquierda en cuarta, ahora viene la frenada Fuerte, se hace en sexta probablemente Acelera a fondo, bajada a Quinta curva derechas, cuarta para traccionar Bien, se vuelve a meter gas Cuarta frenada derechas Tercera y ahora ya, Fulgas. Barba marcando morados, eh. Vamos a ver el tiempo de Teje también. Pero de momento el tiempo más rápido está siendo el de Barba con neumáticos usados, eh. Frenada, llegamos a la chicán. Y vamos a marcar tiempo. Llega Teje, llega Barba. P1 y P2. Cuatro décimas. Le ha metido Barba a Teje, tú. Qué locura. Cuatro décimas. Fin de la sesión. Ahora mismo, P1. No creo que nos quiten las posiciones. Medio segundo le hemos metido a todo el mundo, tú. Qué locura. Medio segundo. Eh, me siento... ¿Sabéis lo que pasa ahora? ¿Sabéis lo que pasa ahora? Que ahora me siento tentado... El sobreviraje me ha bajado ah, bueno, tú. Ahora me siento tentado a este motor... Bueno, no tengo pasta, ahora que lo pienso. ¿No? No, no tengo pasta, no podría hacerlo. Me, sentía, me, me siento tentado a comprar un nuevo motor y sancionar en esta carrera, pero bueno, después de lo que sufrimos en Hungría, no, 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 me, no las tengo todas conmigo, así que nada, bueno, vamos a ver. Eh, compuestos. Eh, vamos en seco ahora. Vamos en seco, pues, pues venga, vamos a controlar la Q2. A ver cómo, cómo está el tema con... Con la pista seca porque en pista mojada. Uy, tenemos lluvia muy pronto. Hay que salir pero a, a bloque. Pues salida de teje. Y salida de barba. Hay que ir a bloque que va a empezar a llover. Está saliendo todo el mundo. A ver si no tenemos tráfico. Hacemos la chicán. Vamos a meter ahora en el lombar de teje. ¿A ver la distancia entre teje y barba? Vale, hay distancia. El puesto 15 ya está asignado. Sí, Rafa ya está. Ya está marcado. <laughs> Vamos a ver ahí, Orru, Radillón. Vamos a ver los sectores. Teje morado, barba morado. A ver cuánto está barba. Hay distancia, hay distancia ahí. Buena bajada ahora, teje. No tiene que estar en su mejor punto porque claro, no hay mucho caucho, no hay mucho agarre ahora mismo. Vamos a ver el segundo sector. Espero que Teje marque un morado, debería de marcar un morado, no ha marcado nadie más tiempo. A ver, va Morado de barba, perfecto. No viene nadie mejorando tiempos. Al menos no viene mejorando los tiempos de barba. Llegamos a la chicán, a ver dónde está barba. Uy, muy pegado a Teje. ¿eh? Abre DRS y tiempo marcado. P1 y P2. Tres décimas. ¡No! ¡Qué coño! ¡Qué tres décimas! ¡Tres décimas le ha metido Teja Sank! ¡Barba le ha metido casi un segundo! ¿Qué dices? ¡Qué locura es esta, tú! Buah, es que el tiempo de Teja ha sido malillo, ¿eh? El tiempo de Teje ha sido malillo, tú. A ver, yo, le da para meterse en la Q2. En la Q3, perdón. Creo que no voy a gastar gomas. Nada, es que empieza la lluvia, ya es imposible, ya, ya es tontería. Ya es tontería, ya se termina la Q2. Vaya sesión de clasificación. Vamos a estar jugando a la escaletria si no... Sí, vaya sesión de clasificación más rara. La bandera roja en la Q1, la Q2 eh, ya se ha dado una vuelta y ya está. Y ahora todo el mundo va a vivir. Porque con lluvia poco van a mejorar. Y finalizada la Q2, ahí está. Fin de la sesión Vale Teje el séptimo Barba primero Le hemos metido Casi siete décimas Qué barbaridad tú eh, Ojito con la lluvia moderada En la sprint, eh Bueno, pues vamos a ver eh, Q3 Configuración del coche No puedo revertirla El sobreviraje Puedo intentar arreglarlo en la Q3, a ver qué tal. Cambiando un poco el ángulo del alerón. Por probar. Venga, vamos a comenzar la Q3. A ver qué tal. Lo primero, ver el tiempo. Vamos a tener lluvia de nuevo, o sea que reconfiguramos. Eh, vamos a salir con unos nuevos... Ahí estamos. Pues venga. Teje para afuera y barba para afuera. Para afuera todo el mundo. Vamos allá. A ver el trencito si no hay accidente como antes. Que Rubén casi nos da un... Vamos. Un infarto. A ver la distancia entre teje y barba. Vale, es bueno. Es bueno, me sirve. A ver los intervalos. Todo el mundo sale con nuevos. Vale, hay distancia suficiente entre, entre Teje y Barba. Sí, hay distancia suficiente. Y Teje está relativamente cerca. Joker morado, Teje morado. Barba no supera el tiempo de Teje, cuidado. Teje ha pillado un buen rebufo ahí, eh. Ha pillado un buen rebufo. A ver el segundo sector. Se sigue acercando Teje poco a poco. Madre mía, Teje en y siempre se luce, ¿eh? Morado ahora de barba. Va a estar la cosa muy igualada. Entre los dos al pin. Se sigue acercando Teje. Bueno, es que Teje va a pillar aquí un rebufo. Ha pillado un rebufo de Joker que vas a flipar, chaval. El tiempo que va a ganar ahora Teje. Teje pole, obviamente. ¡Ojo! ¡Barba pole, tú! Buah, por dos. Pues es que le hemos metido un segundo, no te creo, tío. Casi un segundo, tío. Casi un segundo al Joker. Pero qué barbaridad de coche hemos traído a, a Bélgica, loco. Ya, ya, sí, sal, salí, salí otra vez, salí otra vez, con lluvia y tal. Pero qué barbaridad de tiempo. Qué barbaridad de coche. Hemos traído a Bélgica, loco. Os digo una cosa. Qué putada no tener pasta ahora mismo para gastar un motor extra y tener ese, ese backup de cara al final de temporada cuando no tengamos mejoras y no tengamos que arriesgar eh, ninguna posición por el tema de salidas y demás, tú. Qué putada. Porque, al igual que en Hungría, lo que pasa es que en Hungría al final no salió el gato gata, pero. Eh, Qué putada, tío, el, poder el no poder arriesgar aquí. Es que fijaos, la es que le hemos metido prácticamente un segundo al tercero. Pff, ¿Qué abuso? ¿Qué abuso? Bueno, señores, eh, ya estamos listos para la sprint. Esteje sale en segunda posición, va, Barbas sale en primera posición. Nos habían puesto de estrategia predefinida medios, pero claro, como pone lluvia a partir de casi mitad de carrera. Poquito pasado de la mitad de carrera, pasado del Ecuador para vuelta 7 o para la 8 o 9. Ya amenaza lluvia. Pues vamos a meter blandos. Si hay que parar por la 10 o la 11, por lo menos le hemos sacado mucho más rendimiento a unos blandos que a unos que a unos medios que, pues bueno, que tienen mucha más vida. Y aquí vas a gastarlos y no le vas a sacar ese provecho. Así que bueno, vamos a iniciar el sprint y que sea lo que tenga que ser, boys. Ahí estamos. 15 larga, 15 larga vuelta dice. Ahí estamos. Semáforo que se va se enciende cuarta luz, quinta luz se va a apagar. Madre mía, se apaga enseguida, tú. Se ha apagado enseguida. Eh, ojito, barba ha salido muy bien, Teje ha salido muy lento, ¿eh? Vamos a meternos en el onboard del yo, bueno, vamos a verlo desde aquí, a ver la cámara. La cámara es buena, la cámara es buena, vale Teje. Vamos a decirle a Teje que no luche con el compañero. ¿Vale? No quiero que luches mientras esté despejado. Efectivamente, que barba tire. Mira, mira, ya está abriendo hueco. Mira que ya está abriendo hueco. Ojo, zapata que se está quedando. Y los Alpin que están abriendo hueco ya. Madre mía, qué velocidad. Vaya ritmo, medio segundo abriendo con el Aston Martin. Que está haciendo un pequeño tapón. Madre mía, que vamos a, ver, vamos a abrir hueco de DRS desde la primera vuelta. Mira, 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 mira. que no pasan, que no pasan. Que no pasan. Y se marchan y se la pelan. Le tenemos a Barba y a Teje apretando a muerte. Los dos pilotos, dándolo todo en la vuelta 1. Ya le ha metido un segundo, tú. Le hemos metido un segundo a Aston Martin. Y subiendo, nos va a dar para relajarnos, creo yo. 1, 3, 1, 4. Y ahora se activa el DRS, ¿no? A partir de ahora. 1, 6, 1, 7. Bueno, bueno, bueno. El hueco que estamos abriendo, chaval. Qué sangría. Vale, apretamos aquí, apuramos en la chicán y a partir de aquí, tranquilitos. Tranquilitos y tranquilitos. Neutral, neutral, equilibrado, tal, no sé qué. Pim, pam. Y para adelante. Y ahí está. Y tiene el TG el DRS. Vamos a decirle a TG que la agresividad en el adelantamiento baja, pero que luche con el compañero y que se vayan dando relevos de DRS. DR, DRS activado. Porque ahora vamos a llegar a. A Urrus y tal. <laughs> Vamos a meternos en el coche de Teje. Con el DR se ha abierto. No le va a atacar. No, no le ataca. Perfecto. Bueno, pues mejor. Si no le ataca, casi que mejor. Es que igual el alerón trasero. Tú dirás Teje que tranquilo. No la van a llenar con un toque. Ya, por eso le he dicho que relajadito. De hecho, eh, es posible que Barba se le vaya a Teje. El rebufo aquí es poderoso. Cinco o seis décimas, pero ojo, mira aquí, la salida de la curva, tú. Aquí abre DRS, se echa un poquito encima. Y aquí se le vuelve a ir. Lo que pasa es que ahora viene Orrus. Y ahora en Orrus, cuidado, con el DRS, a ver... Es que no lo pilla, tío. ¡Qué barbaridad la mejora que hemos metido al coche! Es que ni con DRS te pilla a barba. Pero qué locura es esta, chaval. Nada, pues eh, si no puede, le voy a decir que no luche con el compañero, que se mantenga ahí y a, y a vivir. Y a vivir tranquilitos. Gestionando ruedas. Hostia, han salido con medios, eh, algunos. ¡Y con duros! Madre mía, el optimismo. Detalles de la pista uh, Una, dos, tres Uf, Para la vuelta 12-13, eh, cuidado Para la 12-13, cuidado Yo no paraba mm. Ahora sí se ha acercado bastante TG A ver, teje, conduce por el aire limpio. Que te vas a calentar el coche un poquito. Y no tiene sentido calentar ruedas ahí tontamente. Y desgastar motor. Vamos a poner las baterías. Las baterías llegan. A ver, ¿a cuánto llegan cuando pasemos por meta? 100%. Nah, es que iba a ponerme en modo recarga, pero no tiene sentido. Zapate y Joker peleando por posición. Tenemos aquí una melee. Mira, 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 mira. La pelea bonita que la tenemos aquí entre el Aston Martin y el Red Bull. Y los dos Ferrari por detrás. Ignaz y Rubén. Sabéis el handicap de, de estar ahora ahí delante, que como los demás digan de parar y yo no pare y pierda la vuelta, cuidado, sabes. Pues si la estrategia buena es parar, cuidado, porque tres segundos, mmm, igual los puedo perder en una vuelta mala, ¿eh? En una vuelta, bueno, ya vamos casi por cuatro. En una vuelta donde, el, donde la, los neumáticos intermedios tengan más rendimiento que unos secos, me pueden meter tranquilamente esos 3, 4 segundos. Entonces, si conseguimos abrir un hueco para cubrirnos las espaldas, mejor que mejor. Tener una diferencia de 6, 7 segundos o por ahí. Pero bueno, es que tampoco quiero forzar la goma, ¿sabéis? Están al 80%, están bien. Están bien. Ahora sí vemos que tal, apretamos un poquito. Vamos a meterle un puntito más a las gomas. Un par de vueltas. Mientras vemos aquí la pelea, de, la pelea 4 de Zapata, Joker y los Ferrari, Rubén e Ignars. Javi ya está fuera de DRS. Vaya pelea tú. A ver el DRS ahora aquí del Joker. No lo pilla, eh. No se lo puede, no le puede tirar el coche, no le ha faltado un poquito de punta. Ya estamos en 5 con 6. 5 con 8. Yo buscaría tener unos 8 segunditos aproximadamente. Estaría bien, unos 8 segundos, por si acaso. Que, a ver, 8 segundos en una vuelta... Se espera más lluvia en cualquier momento. Bueno, sí, va a empezar a llover a partir de aquí, de hecho. A partir de aquí va a empezar a lluvia a subir un poquito, 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 pero aquí la, la fuerte viene aquí. Vaya pelea entre Joker y, y Zapata, tú. Ahí los tenemos. Bandera amarilla, ¿qué ha pasado? que ha sufrido un bloqueo y se va la última parte de la parrilla pues 7 segundos y subiendo a ver si nos podemos plantar en 8 y relajamos un poco las gomas 7-1 para la vuelta 10 voy a dejar de tirar ¿eh? no quiero forzar mucho más esas gomas que ahora mismo no van mal con el ese de, de que Teje va buscando el aire limpio y tal Tampoco, ¿sabes? Tampoco pasa nada 8 segundos, ahí lo tenemos 7-9-8, 7-9-8 Venga, para la vuelta 10 relajamos un poquito las gomas Estamos en la 9 Teji ahí van Mira, es, que, es que ellos terminan la recta cuando los otros la están empezando Qué barbaridad 8-2, 8-3, seguimos metiéndole tiempo. Buah, chaval, qué barbaridad, eh. El rendimiento del coche no está teniendo ningún, ti ningún tipo de sentido. Lo que hemos traído a Spa no es un coche, es una bestia. Podríamos haber sancionado perfectamente si hubiéramos tenido pasta. Y yo creo que remontábamos. También lo pasó, pensé eso en Hungría. Y luego al final pasó lo que pasó. Venga, vamos a bajar estándar. A que estaba empezando a pillar temperatura. Ahora veo lluvia. Correcto. 9 segundos lo hemos metido. Nivel de agua en pista, 3 milímetros. 9-2, 9-3. El tiempo sigue ahí. Igual los últimos nos dan una pista. ¿Sabes? Los últimos del grupo. 9 y medio, zapate y joker. Se ha quedado ya un poquito fuera, lo que pasa es que, como todavía hay DRS, eh, Ignar sufriendo, ¿eh? Ignar y Rubén sufriendo para engancharse al ritmo del Aston Martin y del y del Red Bull. Nosotros ya tenemos 10 segundos de colchón. El nivel de agua en pista no es una amenaza. Y vamos bien de, de combustible, de batería, de todo. Vamos a ponernos en modo recarga. Para no gastar tanta batería. No hay que arriesgar ni un ápice. Vamos bien. El nivel de agua empieza a subir, ¿eh? Vuelta 11. Buah, es que no va a llegar. Fíjate, ahora ha cambiado esto y ahora se va a quedar en nada. Se va a quedar en nada. ¿Cómo van las gomas? Bueno, un poquito por debajo de lo previsto, pero vamos a llegar bien. Creo que no va, no va a merecer la pena ni, ni la parada, ¿eh? Nadie está diciendo de parar, obviamente, porque el nivel de agua no tiene ningún tipo de sentido la parada. Y estamos en la 12, el límite yo creo que sería la 13. Si el nivel de agua no crece en la 13, ojo, la rima ahí. Eh, ya nos olvidamos. O sea, totalmente, desca <coughs> Perdón, totalmente descartado ya. Y no lo va a ser. Estamos viendo que el nivel de agua está subiendo muy despacio. Estamos hablando de un 80% de lluvia. Ah, es que ha variado el porcentaje. Antes estaban 50 y luego subía al 80 y aquí ha empezado un 100 y ahora ha bajado al 50, 60. Ha sido muy variable el tema de la previsión del tiempo. Pero bueno, en nuestro caso nos ha venido muy bien porque así teníamos una carrera más tranquila. No había que arriesgar en, en absolutamente nada, nos quedan tres vueltas. Vamos, sobrados. Los Alpín, 13 segundos. Tú. En, en 12 vueltas, 13 segundos. A segundo por vuelta, hermano. A segundo por vuelta. Po vamos. Uf, qué barbaridad. Qué barbaridad. Nada, vamos a conservar coche. En lo que queda. Vamos a conservar coche en lo que queda. Chocolate ha sufrido un bloqueo. Agresividad en el adelantamiento, los dos están en baja. Baja. Y centrarse en ritmo. Para que baje el porcentaje de error al mínimo. Vuelta 14 de 15. Nos queda una más. 13 segundos. Estamos rebajando todo lo que se puede el coche. El desgaste, el riesgo, todo. Y aún así. Bien. Muy bien. Yo creo que la carrera... No podía ser más tranquila para, nuestro, para nuestra alegría, para nuestro gozo. Esperemos que la carrera oficial también sea así. Y no tengamos ningún susto. ¡Última vuelta! Para Barba y para Teje. Pasando por Meta, ahí los tenemos. Y por detrás, ojo el Joker que ha pasado a Zapata, eh. Vamos a ver que va a haber. ¿No? Va a haber DRS, todavía hay DRS aquí. Y bueno, Zapata lo está buscando. Zapata lo está buscando por fuera. Cuidado que puede haber toquecito. Van a llegar a Rusia Radillón. Vamos a ver la subida. Ahí lo tenemos. A ver si Zapata puede atacar. Abre DRS. Se acerca peligrosamente. Le va a intentar tirar el coche al Joker. De momento no lo consigue. Y no tiene más zona de DRS. Si lo quiere intentar, lo tiene que intentar por las bravas. No puede. No puede Zapata con el Joker. Y Rubén se ha enganchado al ritmo. Ignar se ha desinflado y ha entrado Javi, eh. Ha pasado incluso Javi. Cuidado. Buen ritmo el de Javi al final de carrera. Y ahí tenemos a Barba y a Teje. Llegando a la parte final. ¿Qué te parece la pista? Cuidado, 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 cuidado. Ahí tenemos. Ahí con la calma, tranquilitos. P1, P2. Yes, boys. Victoria en spa. Victoria en la sprint. Carrera tranquilita. Ganador de la carrera, sí, señor. Ahora toca ya. Pues eso. Ver cómo queda la carrera. Para la gente de YouTube. La carrera la veréis mañana. Así que dejadme un buen like por esta victoria. Y nos veremos en el próximo vídeo. sean buenos. Y adiós.